nosotros nos estamos manejando con la gente de Villa Rosario y Despeñadero, o sea, mantenemos un contacto directo en cuanto al tema de las crecientes, dado que con mucha anticipación llegan primero allá, y hasta las 9 horas del día de hoy, que hemos hecho otra comunicación, no hay indicios de una creciente momentánea. Bien, ¿ustedes pudieron hacer un recorrido por el río? ¿Por qué creen que se generó esto? No, seguramente se habrá calculado, porque siempre que llueve, tanto en las sierras, obviamente que parte de las crecientes que se originan allá, el agua repercute acá en esta zona. Pero por el momento hicimos recorrido, mantiene el nivel normal, sigue con su cauce normal, y momentáneamente las indicaciones nos informan de que no hay, por el momento, un pico de creciente. Lo que no significa que si siguiese lloviendo en Córdoba puede en algún momento llegar agua acá. Bien, ustedes están preparados en cualquier caso para actuar, sobre todo para transmitirles tranquilidad a la gente. Sí. Nosotros, o sea, ante cualquier indicio de una posible crecida de los ríos en aquella zona, nos avisan para que con antelación comuniquemos a la población. De todos modos, repito, no se está esperando momentáneamente un pico de creciente.